festejar y agradecer la tarea impresionante que realizan día a día todas las maestras jardineras, particularmente la de nuestro Mita Iroga, encargándose de los 2.600 chicos que están en cada uno de nuestros lugares, con la idea de mejorar permanentemente. Y bueno, y hoy de festejarlo, de integrarnos entre todos. Nos ha tocado un día magnífico acá a orillas del río, así que una jornada bárbara. Exactamente, ayer 28 se festejó el Día Nacional de los Jardines Infantes y Día de la Jardinera, de las Maestras Jardineras. Bueno, ayer nuestras maestras tuvieron el debido descanso como corresponde, y bueno, y hoy estamos acá reunidos en el Club de Regata, en el Playón, festejando junto a nuestros chicos, que es lo que nosotros necesitamos y es lo que nos da alegría todos los días. Bueno, en este momento están 1.600 chicos, porque como ustedes sabrán, la salita de 45 días, bebé y ambulatorio, no lo podemos traer. Entonces, sala de 3 y sala de 4, más o menos son 1.600 chicos. Debo destacar la organización de las directoras y de los docentes, que en los 15 CDI que están distribuidos a lo largo de la capital, fueron traídos en medio movilidad, en micro, para que todo esté presente, sin nadie falte. Los estudiantes nos piden que estemos cerca de la gente de la familia. Tenemos que compartir con los chicos, merienda, juego, almuerzo, en fin de cosas. Y está hermoso. Le agradecemos al señor intendente por esta fiesta que nos da. Sí, con mucho entusiasmo y con mucha alegría estamos festejando este día con los chicos, con todas las señas. Me parece muy lindo porque los chicos se merecen, las señas también se merecen, todas las señas con títulos, auxiliares sin títulos, que también son señas del jardín y trabajan a la par con todas las señas. Quiero destacar el trabajo de las auxiliares, de los cocineros, del personal de limpieza también, que todos trabajamos en forma unánime por el bienestar de los chicos, atendiendo a los chicos como se merecen los chicos.